¿Qué están preparando las señoras de aquí, de la mayordomía, aquí en la cocina? Ya vemos que ya hay más señoras reunidas, ahí vemos que ya están ahí limpiando el arroz, miren. Ahí lo van a ver hasta la Unión Americana, Hasta la Unión Americana, acá vamos a ver qué están preparando por acá, ya están ahí los cazos en el fuego, miren. Ya están cocinando, miren. Parece que hace ratito nos dijeron que iba a ser un adobo. Acá de este lado ya están limpiando el jitomate, miren. El jitomate rojo ya lo están lavando. Aquí están los frijoles hervidos. Y por allá de ese lado ya están ahí, ¿cómo se llama? Moliendo el picante del chile. El chile, miren. Este ya es el chile que van a utilizar para el adobo. Por este lado ya se encuentran barriendo, ¿no? Están barriendo aquí la entrada de la capilla. Y así estamos aquí, seguimos grabando en la comunidad, en el rancho del Ojo de Agua. Está Don Filemón escuchando las canciones, miren. Está descansando, miren. Echando el descanso. Al otro lado, por arriba, ya están armando el ruedo, miren. Así toca, miren. Así toca, miren. A ver, saluditos, sirve la cámara, ya estamos ahí bien. A Caín. ¿Caín? Caín. Caín. El culpable, el que. El que viene. Abel. Abel Hoyos y familia. Familia Hoyos Huerta. Órale, saludazos, ahí estamos. Vamos a seguir enviando después temitas para todos los que nos están sintonizando hasta por allá de aquel lado donde nos alcancen a ver. Ahora pues aquí en Rancho Ojo de Agua, de veras bien contentos desde el año pasado, trabajando aquí contentos. Y hoy estamos aquí mucho más contentos porque ya conocemos a muchísima gente, a todos los que están haciendo posible el festejo de nuestros señores de Tejalpa. De veras, desde el año pasado hasta hoy, volvemos a estar aquí contentos. Hemos venido en otros lugares, pero de veras aquí con el señor de Tejalpita, bien contentos, de veras, bien agradecido con él y a toda esa bonita gente que nos está invitando, de los que están trabajando ya arduamente. Ahora vamos a sacar otros bonitos temas ahí para que se pongan felices y contentas las señoras cocineras que están chambeando y a los sí, a fuerza, si no, ¿cómo? Al rato no nos van a convidar ni siquiera un taquito de sal. Nos vamos al Oxxo de la esquina, ahí a traer las galletas. Ok. ¿Y yo qué? Bueno, ahorita agarro a mostrarles cómo ya están acabando de armar el ruedo, el corral o como ustedes le digan ahí. Aquí va a ser el jaripeo más tarde. En la nochecita aquí va a ser el jaripeo, miren, el jaripeo ranchero. Aquí es donde estaba la famosa escuelita, miren. Y qué será, como en menos de una hora ya lo acabaron de armar, bien rápido. Yo dije, no, van a tardar un montón en armarlo, y no. Bien rápido que se armaron el ruedo. Aquí va a ser el jaripeo más tarde. En unas cuantas horas ya van a me imagino que van a poner gradas o no, la verdad no sabría decirles. Hola, amigo Caín. Ahí está. Está tu macho, Claudio Sánchez, ¿te acuerdas? Saludos, te mando muchos saludos y que estés bien. Está el saludo, miren. Aquí está toda la raza, mira. Toda la banda. Esa estaba chamaquilla cuando te fuiste, estaba chiquitita. Ahí está el otro también, ¿no? La otro. Ya, esta que está acá es mi querida. Haciendo el corral para el rato va a haber jaripeo, ya que te manden el video. Ahí está. Saludos y cuídate. Cuídate. Hay que. Por acá, miren, ya acabaron de armar el ruedo. Y aquí siguen rascando, van a poner
horcones, me imagino, para que quede bien asegurado, no se escape ni un toro, ¿eh? Bien rápido que la armaron, ¿eh? Yo dije, no, se van a aventar como unas 3 horas, pero no. Miren, aquí es puro tepetate, ¿no? Sí. Está bien duro, ¿eh? Está bien. Puro tepetate aquí, miren. Más que aquí yo creo que los jinetes sí les va a doler, ¿no? Cuando se caigan. Sí. Sí. Ahí está, miren, está el ruedo. ¿Aquí ponen gradas, jefe, no? No. Nomás sí. Nomás sí. ¿Qué tanto de gente viene? No sabemos cuánta gente viene. ¿500? ¿500? ¿Ah, Chihuahua, así se pone bueno? Sí. De acá arriba se ve más chingón el panorama, ¿eh? Ya está al full el calor y apenas son, van a ser como a las 9 de la mañana, ¿eh? Por acá sí se siente macizo el calor, ¿eh? Parte es tierra colorada y parte tierra negra y parte tierra blanca. Aquí están mezcladas de 3 tierras, ¿eh? Aquí donde vivía el señor Abel. Don Abel, miren. Allá ya está tocando el grupo, miren, ahí la Necedad Norteña, que más tarde van a estar acompañando aquí en el jaripeo también. Jaripeo ranchero, ahí está la lona, ahí está la capillita. Por allá está la carretera, miren. Ahí está la carretera que les digo que se va para Zacapala. Aquí están las antenas de internet, pero la verdad no... ¿Qué? Tiene clave, ¿eh? ¿Para qué? Ahí dice que es ayuntamiento de Zacapala, pero... Ahorita vamos a preguntar si alguien tiene la clave. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Ahí los que van a ver el video en YouTube, lo van a estar subiendo ahí. Nos pidió Don Abel que lo subiéramos a YouTube y ahí van a estar viendo todo el video completamente. Aproximadamente como en 2 días ya está subido el video ahí a YouTube para que todos los... Así que las personas que son de aquí de Rancho Ojo de Agua puedan ver el video ahí completamente en internet. Ahí lo van a poder ver. Y aproximadamente nos dicen que llegan a venir como 400 o 500 personas aquí al evento. Sí se pone grande, ¿eh? Sí se pone grande el evento, se pone chido, se pone chévere. Y pues vamos a mostrarles un poquito de lo que es aquí en el Rancho Ojo de Agua. Hace ratito ya nos llevaron a conocer ahí donde era el Ojo de Agua, de donde nacía el agua, pero pues ya no encontramos agua, ya se secó completamente. Ahorita vamos a mostrarles un poquito más de lo que es la ranchería de Ojo de Agua. Por allá ya están las casitas, miren, están las casas. Aproximadamente hay como unas 10 viviendas aquí, nos dijeron, como 10 viviendas aquí en el rancho Ojo de Agua. Y por ahí escuchamos que viene subiendo un camión, la verdad no sé si que traigan otro grupo o algo así, pero escuchamos que viene subiendo otro camión por ahí por la carretera, por el camino. Y la verdad se ve bien padre el panorama desde por acá, Sí, aquí estamos. Vamos a ver qué onda, a echar un ratito, ¿cuál? A ver qué tal nos sale ahí para los muchachones que están ahí de sombrero, de botas y sombrero. Qué guapo. Además las botas están bien perronas, el buen amigo este. Bueno, un muchachón que está de aquel lado. No, usted no, el que está guapo, el que está de aquel lado. Ah, para el señor de las cámaras, mira, también. Sí, ¿no? Ahí estamos en Inés Aguatempan igual, ahí desvelándose, pero ahí estamos. Vamos a ver qué tal sale esa rolilla. Ok, suena más o menos así. Yeah.
las cocineras bien. A ver si se escucha el audio porque está tocando el grupo de música. Esta es la cocina, miren, la cocina profesional que se arreglaron ahí. Aquí ya están moliendo el jitomate para el arroz. Chelas, ahorita nos las destapas tranquilo. Bueno, calienta mucho el sol. Saludazo para el buen amigo que nos trajo el cafecito en la mañana, en las mañanitas, de veras, bien agradecido. ¿Qué cafecito dan? Para Rubén. Órale. Familia Hoyos Ramos, órale, de veras. Qué sabroso cafecito, un pancito, de veras, bien delicioso. Salir desde las 4 de la mañana de Guadalupe y llegar aquí a tiempo. Qué barbaridad, sí, es un poquito desveladón, pero bueno. Qué rato vamos a estar en el baile echando los zapateado, los pasos prohibidos y de todo, show, ¿verdad? Vamos a sacar otra mitad de rolillas a ver qué vienen aquí. A ver qué trae. Cuántos minutos se va a realizar la ceremonia ahí dentro de la capilla, aquí la ceremonia para el festejado del señor de Tijalpa, aquí en el Ojo de Agua, miren, Rancho Ojo de Agua. Cada vez que cae la tarde,
Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, yeah.
nuestro que quisiste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Sí.
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Ayer ya comentábamos que en este día estamos celebrando la Anunciación. Cómo el ángel anuncia a la Santísima Virgen María la voluntad de Dios, de que ella sea la Madre de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios y va a nacer de ella, se va a encarnar a través de ella, no solamente porque Dios la eligió y ya, sino precisamente se le anunció, ella se preocupó y así ella respondió. Después de haber pensado, y la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, queridos hermanos, es como el Señor nos hace ver la grandiosidad a la cual nos llama a participar también nosotros en Cristo Jesús de esa divinidad. Él que se ha bajado a nuestra humanidad, pero para elevarnos a su divinidad. Y no solamente para cuando nos muramos, sino desde ahora ya participando, cuando vamos respondiendo al Señor, a su llamado penitencial, cuaresmal, por ejemplo, a estar viviendo más de la palabra de Dios, no tanto del pan, como nos dice, es lo que nos une a Cristo, el verdadero Dios hecho hombre. Y vemos cómo de esa manera nos enseña que cuando hacemos su voluntad, estamos ofreciendo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo al Señor. Y ese es el sacrificio agradable, que reemplaza a los sacrificios antiguos. Dice: ahora tú me has dado un cuerpo, ahora tú me has dado mi corazón, ahora te lo entrego, Señor. Y así nos explicaba la carta de los Hebreos, y por eso cuando vino Jesús es lo que hizo, es lo que nos ha enseñado y nos ha dejado, esa entrega amorosa a Dios como respuesta a su llamado, a ser también como la Santísima Virgen María, a responderle al Señor con toda seriedad, con toda franqueza, con toda humildad, con toda seriedad, como ella nos enseña y que le dice al Señor: hágase en mí según lo que me has dicho. Yo soy la sierva del Señor.
es como también cada uno de nosotros no es un abajamiento de nuestra dignidad, sino al contrario, es una dignidad acrecentada, porque el Señor se hace hombre en todo exactamente, en el trabajo, en el crecimiento, en el desarrollo, en el sufrimiento. Ahí precisamente así lo vemos en la cruz, sufriendo, muriendo, inclusive siendo Dios para salvarnos. Y de esa manera es como nosotros pues también estamos llamados a participar con Él de esa pasión, de esa muerte, pero también de su resurrección. Pidamos al Señor que si así también sepamos pues asumir toda esa condición humana, pero también toda esa condición divina a la cual nos llama el Señor. Hagamos nuestra profesión de fe diciendo todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, de rodillas. Y se hizo hombre, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nosotros murió y resucitó. Nos ponemos de pie. Según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Salvador y digámosle confiadamente: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente nuestras oraciones y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Señor, yo prefiero que vino y porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar.
Yeah.
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor y su obispo auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por
ser hijos de Dios, cantando digamos la oración que Cristo nos enseñó. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Como hijos de Dios, intercambien un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
más que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que juntos con los ángeles y santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que el Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. A nuestra Madre del Cielo decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Buenos días a todos. Ceremonia y ahorita ya vamos a seguirles grabando en lo que está comiendo la gente, está degustando de los alimentos. Ya se está poniendo chévere esto acá, la celebración al Señor de Tejalpa, hoy día sábado 25 de marzo del año 2023. Nunca habíamos venido por acá, es la primera vez que venimos y está padre, ¿eh? Está padre. Está padre, está acogedor aquí el ranchito. Aquí estamos, mira. Ahí va a ver el video. Ahí está el saludo para don Filemón ahí, el señor. Y para todos los que andan aquí. Que ya van a empezar a degustar de los sagrados alimentos. Andan repartiendo las paletas por allá, miren. Vamos a ver ahí. Andan repartiendo las paletas por acá, miren. Ahí, miren. Por ahí ya se fue la señora. No, ahí anda repartiendo las paletas, miren ahí. Son las señoras que vinieron a tocar en el coro, bueno, a cantar en el coro. Y aquí estamos todavía, aproximadamente casi mediodía. De este lado ya vemos que ya se pusieron los puestecitos, miren ya. Las cervezas, los refrescos aquí, los cócteles. Me imagino que esa también, ella, ahora sí que ellos también son gente de aquí del rancho Ojo de Agua, miren. El jefe, miren, también ya está echando el desayuno. Aquí me imagino que va a poner los elotes, jefe. Sí. Los elotes, miren. Ya los puso, Como en una hora y media ya están, Aquí están las cervezas, miren. Para la noche. Vale, le hago el hielo, güey. Para la noche, para ahorita. Viene el mayordomo, miren.
Ya está el ruedo, miren. Ya no, ya lo habían quitado. Mira. Vamos a grabar ahí, a ver. Está bien frío. Aquí ya están las cervecitas, mire. Bien frías, bien frescas. Bien frías. Estamos con el chingón, aquí es el juez. ¿Es juez? Sí, ahorita. ¿Es juez? Sí, el juez. Ah, Chihuahua, también fue mayordomo entonces y juez. ¿Usted? Es el mero. Ah, estoy el mero jefazo por ahorita. Por ahorita, por este año, ¿no? Este año y el otro. Este año. Ya se me durmió. Este año y el otro. Ah, está bien, está bien. Que se mire que uno va a ser el mejor de los 500. El que da el coco, Adrilo. Ahí está el dato, miren, ahí está. Aquí seguimos grabando, miren los únicos árboles que se ven verdes por ahí. Ahí está la gente degustando los sagrados alimentos allá, miren, por allá. Mira, Biluchi, este es el comandante. ¿Cómo? ¿Lo conoces o no lo conoces? Sí, comandante. Sí, se acuerda, ¿no? Cuando tú estabas así, este comandante estaba así. Dos 15 días para abrir los ojos. ¡A los 8 días! Ah, no fue el cabido que nos abrió los 15, ¿verdad? Ahí está el dato, miren ahí. A ver si todavía lo reconoce. 30 años por allá en la Unión Americana, ¿no? No, sí. No, pero Robert, no se le olvida. Mira, el atajo al comandante. Aquí está Cebú. Cebú. A ver si todavía se acuerda de los amigos, ¿no? No, esto ya no lo miró. Esto, ¿ya no? Esto todavía no abrían los ojos. Este, no. Todos este, son nueva generación. Este es un gatito que estaba, yo creo que... Así, ¿no? Que no se murió. Oye, la pinche oreja. Este tiene, ¿cuántos años? Como 26. 30. ¿Entra? 30. Mira, cuando tú estabas aquí, él andaba vendiendo paletas. 30 añotes aproximadamente que está ahí. Palco arriba.
ciudad de Hidalgo. Encuentran, ¿eh? Ya acabó de tocar el grupo, no hablábamos, no escuchaba nuestra voz porque pues está fuerte el grupo y pues no se iba a escuchar nada, pero pues ya se encuentran ahí degustando los sagrados alimentos ahí las personas que pues vienen a visitar aquí al señor de Tejalpa, aquí en el rancho Ojo de Agua. Ahí está el grupo, miren, ahí ya están las personas de aquí del rancho Ojo de Agua. Ahí está Don Bigotes, le dicen, la verdad, ahí dicen al hermano Don Abel. Por acá vemos que están cortando las sandías. Están repartiendo las sandías, miren. Estamos repartiendo sandías para todos los que vinieron aquí a adorar al señor de Tejalpa. ¿Cada año hace usted esto? No, hace un año les di el desayuno del pan y ahora las sandías. ¿De dónde viene usted? De Mirador El Chico. Mirador El Chico. Gracias. ¿Eso por dónde queda? Acá adelantito. Podemos decir sur, para el sur. Mirador El Chico, nunca había escuchado ese nombre. Sí. ¿Como rumbo a Acatlán o más cerca? No, más luego. ¿Aquí luego? Una hora de camino. A pie. ¿Es un rancho también? Es un ranchito. Perteneciente, pues. De aquí eran los descendientes. Mire. Ahí está el dato, miren ahí, la señora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Martina García Sánchez. Sí, hace rato fuimos a grabar por allá abajo. Nos dijeron que era por ahí, por donde estaba la casa de los Sánchez. Los Sánchez, estos son otros. ¿Esos son otros? No son los mismos. No, pues yo creo que sí, pero parientes. Sí. Ahí está el dato, miren, aquí la señora Martina está regalando, la regala, ¿no? Sí, estoy regalando. Regalan la sandía, miren. Vamos a darle la probada, a ver, se ve que está bien buena, ¿eh? Efectivamente está bien dulce. Pues aquí seguimos grabando, miren. En el rancho Ojo de Agua, miren. Hoy es 25 de marzo del año 2023. Señor Tejalpa, miren. Ahí está, miren, es un regalo como agradecimiento ahí al señor Tejalpa que le hace aquí doña Martina. Allá los muchachos músicos. Está bueno el carrocito. Vamos a ver dónde están regalando las nieves gratis. Hijo. Ya me andaba cayendo. Nieves gratis. Llegaron las nieves gratis. Son los primeros clientes para este calor que está bien fuerte, miren. Sí, mi amor, te van a dar una pelotita. Sí, está bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gratis. Ya se anda arrimando por ahí. Nieves aquí gratis por parte de aquí del señor Bigotes, así le dicen, Bigotes, hermano de Don Abel. El saludo a Pedro Zapata. ¿Dónde es ese señor? Tecomate, me suena ese. Ahí está el dato, miren, vamos a seguir grabando aquí cómo están dando las nieves. Aquí están.
Aquí están los jóvenes en la cantina, ¿ven? Esta es la cantina, ¿no? Esta es la barra. La barra. 6 por todos los pasteles. 6 por todos los pasteles. Bueno, que yo aunque saque yo el dinero nomás. Sale. Dale, pasteles también para todos. Dale, pasteles para todos. Pura gente buena, pues. Longanito, ¿quién paga? ¿Quién paga? Ellos con los pasteles. Así, nosotros. No, es el lema de Don Juanito. ¿Quién paga? Ramiro va a pagar. Dale, pues. Ay, los pasteles. Va a pagar el dinero. Ah, ay, ay. Ramiro se defiende. Ay, ay, ya nos estafó. Voy a pensar que venía llena. No, no, ya se ve. Por primera mano valen 5 pesos. De ya 6 varos, miren. Aquí seguimos grabando, miren. Estamos en la feria de Ojo de Agua, perteneciente a Zacapala. Municipio perteneciente a Zacapala. Ya están llegando los puestos que van a vender en el jaripeo, miren. Ya están llegando los puestos. Hace ratito vimos que llegó una camioneta con un caballo, pero ya no vemos el caballo, Hace ratito cuando estábamos volando el dron vimos que llegó una camioneta con un caballo, pero ya no está el caballo, ya se lo llevaron, me parece. A lo mejor se lo llevaron a la sombra porque está haciendo un calor intenso, la verdad, súper fuerte que está el calor por acá, Yo pensaba que no sentía tan fuerte el calor y está el full, full el calor para irse a nadar, darse un chapuzón. Pero no hay agua por acá. Bueno, sí hay, pero no hay para nadar. Ahí está el dato, miren, seguimos grabando aquí en la feria de Rancho Ojo de Agua. Camino rumbo a la escuela, dice. Rumbo a la escuela. Vamos a los laureles, ¿no? Ahorita. Rumbo a los laureles. Está, aquí venimos, ¿eh? Vamos a, ¿qué va a haber? ¿Comunión o qué es? Sí. Vamos a la comunión, vamos a grabar. A la una eran las. Aquí viene el señor Don Filemón, ¿verdad? Sí, así es. Filemón. Ahí lo conocen todos los del grupo. Acá está el hijo de Don Filemón, miren. Ahí los van a ver en YouTube. En un par de días ya va a estar el video ahí para que ya lo puedan ver rápido. Y seguimos, miren, aquí va el ganado. Aquí va el ganado. Aquí hay más ganado, mira. Está comiendo todo el ganado, mira. Vamos rumbo a los laureles. Yo creo que han de comer nopal, ¿no? ¿O qué? ¿No que lo comen? Estoy penando todo el pastillo. Sí, ¿no? ¿Y ese camino para dónde va? Reparo mezquite. ¿Reparo mezquite? Hay hartos ranchos por acá. ¿Y esa que está allá ya es de Lomas o qué es? La capilla. Pues aquí vamos, miren. Voy para que se acuerde Don Abel. Gente, aquí sí hay puestecitos de feria. Aquí también va a haber toros, ¿no? Mañana ya llegamos a los mentados laureles, miren. Vamos a llegar a los laureles, ¿eh?